Hola chicos, soy Wes Inmortal, estamos de vuelta en Anime Fighter Simulator, actualización número 49, chicos, actualización número 49. Excelente. Seguimos con las actualizaciones de Anime Fighter, chicos. El único problema es que Anime Fighter ya está casi muerto. Y no es que Anime Champion lo haya matado, sino que el mismo juego se está matando solo. ¿En qué sentido, chicos? El lag, chicos. En cada actualización están metiendo cada vez más lag. Yo no sé. Si hay una solución para esto, ¿cómo lo pueden solucionar? No sé, bajando la calidad de los gráficos o algo tienen que inventar. Pero la que hay ahora es imposible casi de jugar, chicos. Yo actualmente tengo el DPS para llegar a la 50 en la Insana, pero en la etapa 36 tengo tanto lag, chicos, que es imposible avanzar. Es imposible avanzar. Tripliqué, cuatripliqué mi poder de la etapa 36 y aún así no puedo pasarla. A veces he llegado a la 39, pero más que eso no he podido, chicos. Pero bueno, aquí tenemos actualización número 49, chicos. Está muy OP. ¿En qué sentido? Esta fue una mini update. Hicieron algo que era muy necesario, chicos, y vamos a ello inmediatamente. Tenemos un nuevo mapa basado en Castlevania, chicos. Castlevania, nuevo divino. Y el mapa está muy bonito, chicos. Miren. Mucho árbol, está muy un poquito enredado al principio, no sabía para dónde ir. Se puede farmear en el último jefe. Yo estoy generando 2K de dinero en la última zona. Ya estoy bajando en el top, tengo que estar constantemente jugando para aumentar en el top de dinero, chicos. Pero ahora no es mi motivo. ¿Por qué? Porque me salió. Hay nuevo divino, chicos. Vamos a ver la actualización. Bueno, la actualización se aumentó el nivel máximo. Ya ahora el nivel máximo es 560, nivel con doble protagonista, pero 540 a nivel máximo. Ahí pueden ver mi Dark Goku que quita 64W, ya es una monstruosidad totalmente. Se subió el nivel de las incubadoras y World Defense más rápido en Sorcerer World. Lo que estábamos ch chicos esperando era un nuevo Defense. Por fin pusieron un nuevo Defense y ahora ya se puede juntar bastante dinero para abrir con los múltiples sin problemas. ¿Y qué hay de nuevo? También, aparte de la nueva etapa, nuevos personajes, pero lo más importante que salió un nuevo divino, chicos. El nuevo divino ya me salió, chicos, es uff. Aquí el rey de los vampiros quita 6,2K nivel 1. Si lo compara con Dark Goku, que es ultra poderoso, es casi, tiene el doble de poder. Es mucho, chicos. Yo ya me salió. Lo estoy subiendo en la incubadora. ¿Para qué? Porque mi siguiente objetivo, chicos. Si pueden ver, yo estoy equipado con mis tropas de Time. Es porque yo me basta que me saliera uno, dos, tres. Me salió uno solamente. Miren, chicos. Todo esto lo que se muera por el lag. Actualmente en esa etapa yo tenía lag. Y se me va a demorar un par de segundos en cargarme justamente por el lag, chicos. Esto es inconcebible con el juego. Esto lo va a matar. Yo ya no puedo, trato, tengo el DPS para hacer mucho dinero, pero a veces no me resulta y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo generar dinero. Se me queda pegado ahí hasta 1 minuto, 2 minutos, chicos. Tengo que dejarlo ahí. O cerrar el juego y volver a entrar. Pero lo importante, chicos, es que ya me salió el divino. Yo lo que voy a hacer ahora es clonarlo, el divino. Ven, ¿cuánto se muere? Uf, mucho. Yo voy a clonar este divino y para eso tengo que terminar de clonar las tropas que estaba clonando anteriormente. Que tengo aquí un Dark Goku que estaba clonando y aquí otro más que este va a salir con el time actual de 38,72. Se me acabaron las pociones también. Va a salir exactamente, estamos hablando de la mitad, 14 horas en 3 horas, chicos. Entonces voy a dejarlo aquí un buen rato. Voy a tratar de juntar char de trial porque tampoco tengo. Miren, chicos, hay lag, lag, lag. O sea, si yo quiero una parte que va a empezar, ya perdí entrar. A la Torre Infinito ya no puedo entrar, chicos. Ahí quedé. Entonces, es un lag gigante que hay en el juego y deben solucionarlo este juego. Ya, como digo, ya murió y a los que quedamos es casi imposible jugar. De hecho, yo estoy en el servidor actualmente de Hueso Inmortal, pero me tengo que ir al mío privado porque ya yo solo me genera tanto lag, chicos, que me es imposible. Imagínense jugar con más personas. A mí me complica mucho jugar con más personas, justamente, chicos, por el lag. Ok, bueno, es un resumen, es una mini update. Solamente tenemos un mundo nuevo, divino nuevo, que es lo más importante, y defense mode, chicos. Lo más importante también agregaron evento por 7 de drop y por 7 de time. Así que yo estoy aprovechando de recuperar todas mis fuerzas. Pues se me habían acabado los super daños. Se me habían acabado todo. No tenía. No tengo. Miren, no tengo char de trial. No tengo nada, chicos. De hecho, me voy a.
Se me acabaron las pociones, se me acabó todo. Entonces voy a comprar solamente de estas por el momento. Tuve tantas que ya no pude tener más. Para dejar subiendo. Ok, chicos, mini update. Ahora voy a grabar el resumen de ACS, chicos. Y voy a aprender directo de Anime Fighter. Porque todo lo que tengo aquí y que sea tradeable, lo voy a regalar, chicos. En charge, sí, tengo bastante charge. Fragmentos están casi todo al máximo. Así que el usuario que se gane se va a ganar todo mi inventario. Lo mismo que hicimos hace 2 semanas. Pretendo hacer esto una vez a la semana, pero no he tenido mucho tiempo, chicos. Ok, soy Wes Inmortal. Espero que les haya gustado esta actualización del lag. Y los quiero mucho en AFS. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Lag. Lag, ven a mí.